kind of women do you guys? They have Japanese and Latinos. All you can drink and touch. It's 3,000 yen for 1 hour. But there is like touch with the girls? Yeah, no. You can touch the girl because it's a city, but of course you can touch. Okay. But you can touch, you can kiss, you can do whatever you want to do. Ahí tenés, en realidad, los servicios, los carteles. ¿Qué quieres hoy, señor? ¡Uy! Se picó, ¿qué pasó? Nice to meet you. Nice to meet you. What does that want? Drink? No, we are just walking, bro. Walking. Sí, es verdad que vieron caripelas que están en el negocio. Un masaje es para terminar felizmente. Va metiendo de callejón en callejón, dale, vamos a meternos a ver qué sale. Bueno, acá las ratazas que hay. No, mira lo que son esas ratas. Te da un poco de temor por cómo viene a ofrecerte absolutamente todo lo que ustedes se imaginen. What's going on, man? Welcome to Red Light District. Yeah, what's up tonight? What are you going to do tonight? Just walk, bro. Just are you taking a video camera or something like that? What do you do? Amigos, amigas, nuevo video desde Tokio, Japón. Hoy vamos a entrar al considerado peligroso barrio rojo. Estamos hablando de Kabukicho. Y que en teoría es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad. Peligroso poniendo en contexto que estamos en Japón, que es un país con muy poco crimen, donde todos esos problemas están relacionados a mafias o a gángster o a problemas con negocios, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Más que a la criminalidad quizá callejera como estamos acostumbrados en nuestro país o en nuestro continente. Es verdad que la Yakuza, que es la mafia japonesa, siempre tuvo el control sobre todos estos establecimientos donde los servicios sexuales son tan habituales, pero bueno, aparentemente en los últimos años nuevos grupos fueron apareciendo, también el control del gobierno se fue incrementando, aunque siempre donde está la profesión más antigua del mundo hay grupos que quieren controlar porque es un negocio que mueve millones. Así que a poquito vamos a ir metiéndonos, voy a ir explicando diferentes cuestiones porque acá también la prostitución es un tema porque está prohibida en teoría en Japón. Prohibida desde el punto de vista de la penetración. Quédense en este video, acompáñenme a recorrer Kabukicho, el peligroso barrio rojo de Japón. Acá el amigo la quedó, está la poli ahí hablando. Todas estas chicas se tienen que poner en el costadito para no interrumpir, o sea, que vos camines sin problemas. Te ofrecen diferentes servicios, en este caso bares. En teoría después también están los masajes, que en muchos lugares del mundo un masaje es para terminar felizmente. Acá teóricamente no, o sea, acá son masajes. Después tenés también relax massage, pero bueno, la imagen también, viste, 40 minutos, por ejemplo, 5.000 yenes. Pero bueno, la imagen da como si fuera otra cosa, pero en teoría no. Todo esto que ven acá son hostes para mujeres, es decir, que las mujeres pagan y solamente pueden compartir bebida con un chico que les sirve y que le da charla, digamos, básicamente. Todos estos son hostes. Está lleno de hostes y gente en la esquina, que son los pibes que estaban ahí, que te ofrecen a las chicas de todos los clubes. ¿Ves? Así es. Here. Yeah, yeah. No, but there are all guys. No, no women. No. Only there is guys and there is women. And where are the women? What kind of women do you guys drink? They have Japanese and Latinos. All you can drink and touch. It's 3,000 yen for 1 hour. And you can drink whatever? You can drink whiskey, beer, brandy, anything you want to drink. But there is like touch with the girls? Yeah, no. You can touch the girl because it's a city, but of course you can touch. Ah, okay. If you pay to go in, you can touch. You can
3,000 yen, 1 hour, unlimited drinks. And you can touch there? You can touch, but only thing you cannot do is okay. But you can touch, you can kiss, you can do whatever you want to do. Really? Yeah. For 3,000 yen for 1 hour. Okay. Okay. That's 30 bucks where? For 1 hour. Yeah. Okay. Until what time? Till like 4 in the morning. Okay. We're going to have some meat. Yeah. Okay. Thank you, bro. Bueno, después tenés todos los servicios que nos vino a ofrecer el pibe, que era básicamente, entras a un bar, empezás a tomar lo que vos quieras durante una hora por 3.000 yenes, que son casi más o menos 21 euros, y en el medio vos podés besar, podés tocar a todas las chicas que te van a llevar la bebida. Nada, esos son los servicios que nos van ofreciendo a medida que vamos caminando. Hey, my friend. We're gonna sleep, man. Yeah. Too late. No, let's go have just one or two. No, no, I know how it's finished. One or two drinks. Thank you very much. Have a good night. Algo también que tenemos que saber es que acá la droga es ilegal, así que en ese sentido no debería haber mucha oferta. Pero lo que te ve, por lo menos leyendo e investigando un poquito, te dicen tener cuidado porque existen algunos lugares donde te pueden meter una droga que por la descripción, o sea, que te hace perder la voluntad, que sería más o menos parecida por lo que pude entender a la burundanga. Y en ese momento, cuando vos ingerís el trago que te ofrecen, automáticamente te sacan los códigos de la tarjeta, te dejan sin un mango. Entonces, bueno, eso es algo de lo que también lo hace peligroso a este barrio. What's going on, man? Welcome to Red Light District. Yeah, what's up tonight? What do you want to do tonight? Just walk, bro. Are you taking a video camera or something like that? What are you doing? Yeah, about walking. Yeah, that's why. Alright, enjoy. Ahí tenés. Calidad de servicios, los carteles. Mientras cruzo uno de los puntos neurálgicos de Kabukicho, les cuento que Japón tiene 350.000 trabajadoras sexuales de diferentes rubros, obviamente. Miren cómo suena ahí la música, hay mucha información, ¿no? Mucha contaminación lumínica ahí. Ahí podemos ver la cantidad de... ¡Uy! Se picó, ¿qué pasó? ¡Ah! Otra cosa importante es que si vos sos extranjero hay algunos lugares donde vos no podés entrar. Más que nada porque Japón en teoría es uno de los lugares más seguros para ejercer los trabajos sexuales y entonces se da por entendido que los japoneses saben lo que pueden y lo que no pueden hacer, pero a veces ante la variedad de servicios temen que los extranjeros no lo sepan. Entonces mira, le voy a mostrar acá algunos carteles donde te dicen, bueno, si sos extranjero podés. Hey. What do you want today, sir? No, amigo, nada. Estamos bien, estamos joya. Estamos joya. Este es un bar como que están vestidas de colegialas. Como que es lo sexy. ¿No? Los Southland, bueno, es el único lugar donde, de todos los servicios, donde puede pasar la penetración. En teoría, no es que vos pagás por el acto sexual, sino lo que vos pagás es para bañarte con una chica y en el acto de bañarse vos te enamorás y después, bueno, pasa lo que pasa. Hay muchas variedades. También otro señor. El hotel spa. Son como telos caros, ¿no? Bali Island Hotel. No, no, no.
Pero no, no, estamos bien, estamos bien. Friendly, friendly. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. What does that want? Drink? No. We are just walking, walking, bro. Walking, walking, man. Yeah. How are they? Yeah. Bye, bye, bye. Where are you guys from, Spain? Argentina. And you? Messi, Messi, Messi. Maradona. And you, where are you from? Where are you from? Nigeria. Nigeria? Okay. Bueno, ¿cómo te encanta? Bueno, seguimos recorriendo. Acá a mis espaldas tenemos todo carteleras gigantes con diferentes ofertas. Un poco preguntando a gente que hablaba japonés, me decía que hay lugares donde te ofrecen masturbación, por ejemplo. Después había otro que te ofrecía nada más charlas, que son los hostes también que le comenté para hombres. Y nada, y fíjense también la cantidad de hostes para mujeres que hay. Estas personas ganan mucha, mucha plata. Porque van al, por ejemplo, los ingresos de estos chicos, que los ves acá, estamos hablando del 50% de lo que ellos venden. Hello guys. Hi guys. I have good news for you. Just no, no. Just 1 minute. I want to tell you 1 minute. No, pero amigo. Estamos bien. We're gonna eat. Gracias. Thank you. Thank you. Good news for you, baby. Aparte te agarran, ¿viste? Pero bien, sí. te agarran bien. Bueno, hasta el momento no me da la sensación de ser peligroso, como por lo menos así me lo imaginaba. Cuando a uno le dice la palabra peligroso, como te decía, ¿viste? Como decía antes, para nosotros viene la imagen de armas y demás. Bueno, acá sí es verdad que vieron caripelas que están en el negocio, pareciera. Y después la gente de la esquina que te va ofreciendo los servicios y que obviamente... te da un poco de temor por cómo viene a ofrecerte absolutamente todo lo que ustedes imaginen. Hablamos español, por eso. Hablamos español, Argentina. Español. Ah, hablas todo, amigo, ¿no? Pero no, amigo, estamos caminando. Estamos bien. Bueno, acá las ratazas que hay. No, mira lo que son esas ratas. Mira la cantidad de taxis que hay, Eso también es llamativo. La cantidad de taxis llenos de hombres. Pero es raro porque están llenos, ¿no? Se va metiendo de callejón en callejón. Dale, vamos a meternos a ver qué sale. Los paraguas ahí colgados en la puerta. Kabukicho empieza a tomar fama en los años 60, 70, donde, bueno, como les comenté antes, estaba todo realmente captado y manejado por la mafia. Hay muy buenas fotos de esa época de un fotógrafo que retrata, y es un poco, ahora las voy a poner acá en el video para que ustedes las vean. Era un poco más pesado, ¿no? Hoy en día ya realmente son todos clubes de diferentes servicios. Y no me siento en ningún momento en peligro. Obviamente que si filmo a los muchachos que te vienen a ofrecer y decís, che, amigo, no sé si tendrán papeles, pero si es como en otros lados de Europa, probablemente no lo tengan. Y esta es la única salida que encuentran para trabajar. Entonces, si lo filmás, y por supuesto que ahí sí podés llegar a tener problemas. Pero la verdad es que no, mira, me sigo metiendo en callejones. La verdad es que no me sentí en ningún momento en peligro, pero bueno, estaba bueno recorrer el Barrio Rojo. Esto es todo hasta acá, espero les haya gustado. Si es así, dejen un like en el video, suscríbanse y seguimos por más aventuras y por muchas más realidades del mundo.